de la tarde. Nuestra siguiente conferencista es la doctora Rita Jiménez Rolland, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Unidad de Oaxaca, quien nos habla sobre clasificando letras. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme. Para mí siempre es un gusto venir al CIMBESTAB. Yo estudié aquí 2 años de maestría y la verdad es que fueron fundamentales para el desarrollo de mi carrera académica. Entonces, pues como decía el doctor Isidoro, ojalá y algunos de ustedes estén por acá en el futuro. Sí funciona el reloj, porque luego no veo la manecilla, estoy más ciega. Y bueno, yo lo que les quiero platicar tiene que ver con el título precisamente, y es que, y como lo describí en el resumen, vamos a hablar de cómo se clasifican letras, cómo le hace un topólogo para clasificar letras, y posteriormente usar esas ideas para hablar de cómo se clasifican superficies. Entonces, este es uno de mis teoremas preferidos, que creo que da mucha de la intuición y, no sé, como espíritu de investigación en esta área de matemáticas, y bueno, quisiera compartirlo con ustedes. Entonces, voy a empezar con lo siguiente. Vamos a hablar de qué quiere decir clasificación en este contexto. Tiene que quedar claras 2 cosas esenciales cuando queremos clasificar algo. Primero, tiene que quedar muy definido qué queremos clasificar. Es decir, tenemos que definir cuáles son los objetos que vamos a clasificar. Por ejemplo, en la charla pasada estaban hablando de grafos. Pueden preguntarse cómo clasificamos grafos. Y la segunda pregunta esencial es, ¿cuál es el criterio que vamos a seguir para clasificar dichos objetos? Y eso se traduce, en nuestro contexto, en definir una relación de equivalencia entre ellos. Y acuérdense, una relación de equivalencia es una relación que es simétrica, que es reflexiva y que es transitiva. Y una vez que tienen definida una relación de equivalencia, pueden definir clases de equivalencia y buscar representantes de estas clases de equivalencia. Entonces, en términos de qué quiere decir clasificar en este contexto, podemos dar ciertas diferentes respuestas. Por ejemplo, un tipo de respuesta puede estar dada por, dado 2 objetos de los que me interesa clasificar, quiero poder determinar si están o no relacionados. Otro tipo de respuesta es dar una lista completa de representantes de estas clases de equivalencia. Idealmente, quiero poder tener una lista de estos representantes escogidos de cada clase de equivalencia, de los objetos que estoy clasificando. O bien, dar un conjunto de invariantes que caractericen completamente una clase de equivalencia dada, y durante la charla volveré a qué quiere decir invariante en el contexto en el que estoy hablando. Entonces, con esto en mente, vamos a ver como un ejemplo de juguete primero, que ya tiene las ideas esenciales de lo que queremos hacer. Y este es el de clasificar letras. Entonces, ¿qué quiero clasificar? Quiero clasificar las letras mayúsculas en fuente tal, que son las que están aquí listadas. Entonces, quiero clasificarlas todas y las estoy entendiendo como que viven como subespacios del plano R2. Entonces, yo les comenté que quiero clasificarlos como lo hace un topólogo. Es decir, estoy pensando en cada una de estas letras como un subespacio topológico del espacio topológico R2. Y acuérdense, R2 tiene una métrica que todos conocemos, y la métrica nos permite definir conjuntos abiertos, que le dan una topología R2, y estos de aquí los estoy viendo como subespacios de R2 con la topología de subespacio. Entonces, estos son los objetos que me interesan, estos espacios topológicos, que son las letras, y voy a definir qué criterio. El criterio que voy a definir se llama homeomorfismo. ¿Y qué quiere decir homeomorfismo? Quiere decir que dados 2 letras, y acuérdense, los estoy pensando como subespacios de R2, voy a decir que son equivalentes, es decir, homeomorfos, si existe una función que va de la primera letra a la segunda letra, que es biyectiva, que es continua, como tengo espacios topológicos puedo hablar de continuidad, y quiero que tenga inversa continua. Eso es un homeomorfismo. Entonces, es fácil ver que esta es una relación de equivalencia. La letra A está relacionada consigo mismo, con la identidad, por ejemplo. Si tengo una letra L1 relacionada con una letra L2, la inversa me permite relacionar a L2 con L1, y es transitiva porque la composición de homeomorfismos es un homeomorfismo. Entonces, pues vamos a tratar de contestar la pregunta en este contexto. Tengo ya qué objetos y tengo el criterio. Entonces, una de las primeras cosas que podemos intentar hacer es, dados 2 de estas letras, trata de encontrar un homeomorfismo explícito que me los relacione. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la letra C, y lo estoy describiendo explícitamente en coordenadas como un subespacio de R2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A ver si se ve el... A ver si no tengo el mismo problema con el control. Tengo R2, XY, o qué usé, sí, XY, y estoy tomándome como que la mitad del círculo unitario, ¿no? Y esta mitad es la letra C. Y la letra I la estoy pensando como esta de aquí, ¿no? Y entonces, en este caso, estoy dando un homeomorfismo explícito de la letra C a la letra I, que ¿qué es lo que hace? Pues cada coordenada la proyecta a la coordenada correspondiente. Y es el que estoy listando aquí. Es pi el homeomorfismo de la letra C a la letra I, que hace esta proyección. Esta es la inversa, y bueno, es fácil ver que es una función continua, es biyectiva, y finalmente me está diciendo la letra C, como espacio topológico, está relacionada con la letra I. Y del mismo modo, si están aburridos en el transcurso de esa charla, pueden tratar de encontrar los homeomorfismos explícitos entre la letra A, por ejemplo, y la letra R, o entre cualesquiera de estas letras en esta colección de aquí, se pueden escribir homeomorfismos explícitos. Y bueno, aquí estoy poniéndole diferentes grupos, ¿no? Son 6 grupos, y todas las letras en cada grupo son homeomorfos entre sí. Ahora, ojo, el hecho de que yo no haya podido dar un homeomorfismo entre la letra, por ejemplo, I y la letra Y, aquí los estoy poniendo en 2 grupos distintos, que a mí no se me ocurra, no quiere decir que no exista. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, porque es una primera clasificación vaga, pero no descarta la posibilidad de que letras en grupos distintos puedan ser homeomorfos entre sí. Entonces aquí me hago la pregunta, por ejemplo, la letra I, que la estoy poniendo en este bloque, ¿es o no homeomorfa la letra Y que tengo aquí, por ejemplo? Entonces, para poder distinguir entre grupos, uno lo que hace es considerar lo que llamo invariantes topológicos, que ya había mencionado al principio, esta noción de invariante, y me va a permitir distinguir letras que no son homeomorfas entre sí. Entonces, ¿qué va a ser un invariante topológico? Va a ser una propiedad que tenga el espacio, en este caso las letras, que se preserva bajo el homeomorfismo. Entonces, ¿qué podemos hacer para distinguir clases? Pues si logro conseguir una propiedad de estas, que L1 tenga pero L2 no tenga, entonces podré decir que estas dos no pueden pertenecer a la misma clase de equivalencia. Y es lo que voy a hacer. Una de ellas es la conexidad. Conexidad, vagamente vamos a pensarlo como el número de piezas que tiene el espacio. Entonces, en este caso, noten que hay una letra distinguida con respecto a todas las demás, que es la letra ñ, porque la letra ñ tiene 2 pedazos. Todas las demás son conexas, es solamente una pieza. Entonces, no puede haber un homeomorfismo de la letra ñ a cualquiera de las otras letras, porque el homeomorfismo tendría que preservar el número de componentes. Y en este caso tiene 2, todas las demás tienen 1. Entonces esto nos está diciendo que la letra ñ es un grupo, una clase per se, y nadie más está relacionado con ella. Pero bueno, podemos usar esta idea para comparar, por ejemplo, las letras que mencioné hace rato, que es la letra I y la letra Y. Entonces noten que si suponemos que hay un homeomorfismo H, la letra Y y la letra I, tengo que usar la misma fuente, si empiezo a escribir mi I ya no va a ser la misma. Entonces, ¿qué dijimos que es esto? Es una biyección, es continua y su inversa también es continua. Entonces, algo que tiene que hacer es preservar el número de componentes. Pues noten, aquí tengo una sola componente y aquí también, eso sí se preserva. Pero otra cosa que podemos hacer es empezar a quitar puntos, y esa es la estrategia que vamos a usar aquí, es... podemos quitar aquí un punto distinguido, que si se fijan como que se comporta distinto a todos los demás puntos. ¿Y qué sucede? Pues si a Y le quito ese punto, aquí, ojo, para que esto funcione tengo que usar la misma fuente y mi letra es muy fea, pero... lo que estoy haciendo es restringiendo a H, estoy usando la misma H pero menos este punto, entonces esto se traduce en que aquí, como es un homeomorfismo, una biyección, estoy quitando alguno de los puntos. Y noten qué sucede cuando hago esto. Pues cuando hago esto estoy dividiendo a la letra Y en cuántas componentes, cuántos pedazos. Tengo 3, mientras que mi imagen es la I menos un punto, tengo 2. Entonces, el número de componentes que me quedan cuando tomo la letra menos, en este caso, un punto, El número de componentes es un invariante de homeomorfismo, el homeomorfismo me tendría que preservar esto, y en este caso no lo hace. Entonces aquí estoy usando esto, y aquí le estoy poniendo el número de componentes conexas en la letra menos un número finito de puntos. Esto debería ser un invariante, y en este caso me está distinguiendo entre la letra I y la letra Y. Y otra vez, por aquellos que no quieren seguir el resto de la charla, pues pueden notar, por ejemplo, por qué A y P no están en la misma clase. Pues vamos a usar el mismo tipo de argumento. Noten que A tiene aquí un punto distinguido, que si lo quitan, te separa la letra en dos. Y si le quito este otro punto distinguido de acá, lo separa en tres piezas, ¿no? Digo, en cuatro más bien. En cambio, a la P le quito uno y no me lo separó en nada, por ejemplo. Entonces, pueden jugar con esto para ver por qué A no está relacionado con P, B no está relacionado con O, la Q no está relacionada con las demás, y la X no está relacionada con las demás. Por ejemplo, al X quítenle el punto de en medio y ya tienen cuatro componentes. Entonces, esta es la estrategia, es encontrar invariantes, en este caso es número de componentes conexas en la letra menos un número finito de puntos, que me permitan distinguir una clase de otra. Entonces, usando este tipo de estrategias, podemos dar un primer teorema. Y mi primer teorema le voy a llamar el teorema de clasificación de las letras, debido a, no sé, la clasificación de las letras mayúsculas en la fuente tal. O sea, tengo que tener muy claro qué objetos estoy clasificando, hasta por homeomorfismo, este es mi criterio, es la siguiente, y aquí estoy dando la lista de clases de equivalencia. Estos pertenecen a la misma clase de equivalencia, esta es otra clase de equivalencia, en esta clase de equivalencia viven todos estos, etcétera. Y noten, por ejemplo, la ñ vive en su propia clase porque tiene dos componentes conexas, la x vive en su propia clase porque tiene este punto distinguido que si quitan, separa la x en cuatro pedazos, ¿no? Entonces, nada más fue como que un ejercicio de calentamiento. Oye, perdón, ¿la sí. G no debería de estar con la I? A lo mejor la tengo mal. Sí, yo creo que sí. Muy bien, encuentren los errores de mi clasificación. De hecho, ¿no lo tenía antes con la I? Sí, o sea, bueno, typo. Muy bien, probablemente haya otros, entonces no confíen en mi teorema. Pero bueno, finalmente lo que quería yo era ilustrar un poco cuáles son las ideas que se tienen que seguir para tratar de clasificar. Entonces, el siguiente problema que me hago es quiero clasificar superficies. Me voy a fijar en superficies cerradas, lo que eso quiere decir. Piensen, por ejemplo, en la esfera, pero nada más la superficie de la esfera, no tiene relleno, o en una dona, o en estas cosas más raras que tengo aquí en la superficie de la mesa, por ejemplo. Y otra vez, el criterio que voy a usar es homeomorfismo. Entonces, dadas dos superficies, quiero establecer si son equivalentes, si son homeomorfas. Otra vez, no les he dicho que es una superficie, pero en particular es un espacio topológico. Entonces, voy a decir que son equivalentes si existe una función biyectiva entre ellos, que es continua y que tiene inversa continua. Entonces es un poco el mismo criterio que teníamos antes, y otra vez, idealmente me gustaría tener una lista de representantes de las clases de equivalencia. Entonces, la noción, sin irnos a la definición estricta, una superficie va a ser un espacio topológico que localmente se ve como el plano. Entonces aquí, como para ilustrar, esto es la idea de superficies, que alrededor de cada punto ustedes pueden encontrar un entorno abierto, que es como un disco abierto. O sea, cerca de este punto de la superficie, yo volteo a ver mi alrededor y yo me veo como si estuviera en el plano. O bien, a lo mejor tengo frontera, como en este caso, y es que cerca de donde yo estoy me veo como el semiplano superior. Entonces, estas son las superficies que llamo con frontera, y este tipo de puntos se llaman puntos frontera. Entonces, algunos ejemplos, el plano R2, porque por definición el plano R2 localmente se ve como R2. El disco, noten que el disco unitario en este caso, pues si me tomo un punto aquí, siempre puedo tomar un entorno abierto que se ve como R2, y si me tomo un punto aquí en esta frontera, me veo precisamente como el semiplano superior. El disco es otro de los ejemplos, y bueno, aquí por ejemplo está la esfera, que esa es la explicación de por qué los mapas funcionan hasta cierto punto, ¿no? Cuando estoy aquí yo siento que estoy en el plano, ¿no? No alcanzo a ver más allá de la esfera. De hecho, la Tierra podría ser como el toro realmente desde mi punto de vista, ¿no? Porque localmente me sigo viendo como si estuviera en el plano. Entonces, este es el llamado toro o la dona hueca. Este es un cubo, y aquí noten, aquí está nada más ilustrando esta vecindad, es como un disco abierto. Si me fijo en una esquina también me veo como un disco abierto, en uno de estos lados también. Y bueno, incluí estos dos de aquí, porque generalmente es bueno que cuando les den una definición, tengan ejemplos, muchos ejemplos, para que la definición esté justificada y ilustren, pero también es bueno tener no ejemplos, qué cosas no son superficies con el criterio que estoy usando. Entonces, en este caso, alguien de ustedes podría decirme por qué esta no es una superficie. Porque en el taller la conexión de los dos puntos del codo no es un plano, es un plano, no es un plano. ¿Y cómo probarían eso? Yo creo que por el punto donde se intersectan los dos conos no existe una vecindad que sea homomorfa a R2. ¿Y alguien me podría, que finalmente es lo mismo que estaba diciendo tu compañero, alguien me podría decir cómo podríamos probar eso, que no puede tener una vecindad? Siendo una vecindad de R2 y quitas un punto, casi quedando conexa de todo. Cambias ahí, tienes la vecindad de R2 del punto y quitas ese punto, te quedas desconexa. ¿Sí lo ven todos? Es el mismo argumento que estábamos usando con las letras antes, ¿no? ¿Qué pasa aquí en este de aquí? En el libro de 3 hojas. O sea, noten otra vez, si me estoy en cualquiera de las hojas, pues sí, localmente me veo como el plano. Pero si me estoy aquí en la frontera, pues es como un semidisco, ¿no? Las esquinas también. La intersección de los dos planos, pero en las esquinas, ¿no? Pues en realidad en cualquier punto de estos que están aquí, ¿no? ¿Cómo se van a ver las vecindades ahí? Y ahí si quitan un punto no les sirve el truco, pero pueden quitar una línea, ¿sí? Entonces otra vez, siempre es bueno, y tómenlo como filosofía en general, cuando ven una definición nueva, busquen muchos ejemplos, pero también busquen contraejemplos, porque eso ayuda a ilustrar las sutilezas de la definición que están tomando. Y aquí voy a ser un poco más precisa, ¿cuál es la definición de superficie que estamos tomando? Una superficie, la voy a llamar sigma, es un espacio topológico que es de Hausdorff. Acuérdense que Hausdorff quiere decir que cualesquiera dos puntos se pueden separar con entornos abiertos disjuntos. Es conexo, es una sola pieza, y es segundo numerable, es decir que tiene una base numerable. Acuérdense que la base es la que genera la topología. Y para todo elemento de la superficie tienes un entorno abierto, le llamé U, tal que ese entorno o es homeomorfo a un disco abierto en R2, que era lo que teníamos antes, o bien es homeomorfo a un semidisco abierto en R2, ¿sí? Estos puntos de aquí se le llaman los puntos frontera, y si no tenemos puntos de este tipo, decimos que la superficie no tiene frontera. Entonces, más ejemplos. ¿Cómo puedes construir superficies? Pues esta es una de las, y tiene que ver con la descripción de mi resumen. Podemos empezar con cosas que sí sabemos que localmente son como R2. Tómense polígonos en el plano. Y eso es porque lo estamos tomando en el plano, pues noten que, por ejemplo, cada punto aquí del interior tiene una vecindad que es localmente homeomorfa al plano o al disco abierto. Y bueno, las fronteras de mi polígono son como de una superficie con frontera. Entonces, ¿qué voy a hacer para construir nuevas superficies? Voy a empezar con un polígono, con la topología de subespacio, y voy a poner una relación de equivalencia que me identifique los lados del polígono. Y la superficie que quiero considerar es el cociente, es decir, el cociente me está diciendo cómo identificar los lados del polígono para construir un nuevo espacio topológico, y le voy a poner la topología cociente. Entonces aquí hay algo que ilustra, que es una de las más conocidas, empiezo con un rectángulo, un cuadrado, este lado lo identifico con este lado y construyo una nueva superficie que es el cilindro. Noten que el cilindro satisface la definición de superficie, tiene la topología cociente, y estos son los puntos frontera, los tienen acá, y todos los demás son puntos interiores, son homeomorfos al disco. Y si identifico este lado con este lado, como lo tengo aquí indicado en la figura, en realidad lo que obtengo es esta dona hueca que le llamo toro. Este ya apareció en la plática anterior, es el plano proyectivo, que mencionaron rápidamente. Empiezo con un disco y tengo puedo identificar los antipodales, o bien separen los dos, un lado va en esta dirección y el otro en esta, y estoy identificando de manera cruzada. Y noten que aquí va a tener autointersecciones porque estoy cruzando las cosas. Este es el plano proyectivo real. Otra superficie es la llamada botella de Klein, que se parece mucho a la que tenía acá, pero noten, bueno, a lo mejor no se ve bien en la figura, pero este lado se identifica con este, pero en sentido contrario. Entonces, lo que obtienen es la llamada botella de Klein, que también tiene aquí una intersección, autointersección en la representación que tengo. Y bueno, la esfera, ya habíamos hablado de ella, el toro que acabo de mencionar, la llamada banda de Möbius, que también lo podemos ver como un polígono de estos. Otra vez empecé con un cuadrado, con un rectángulo, como subespacio de R2, y ahora este lado lo identifico con este, pero en el sentido contrario. Y esa es mi relación que me da la banda de Möbius, que quizá muchos de ustedes ya han jugado con ella, y si no, los invito a que jueguen. Es una superficie interesante. El cilindro, que corresponde a, también empieza con un cuadrado y este lo identifico con este, pero en el mismo sentido, ya habíamos hablado de él. La botella de Klein, o podemos empezar a tener cosas más complicadas. ¿Cómo construimos una cosa como esta? Es un salvavidas con dos hoyos. Pues hay una manera de hacerlo, de manera, una operación entre superficies. Ya habían hablado de operaciones entre gráficas, pues aquí estoy yo definiendo una operación entre superficies, que me permite crear una nueva superficie. ¿Qué hago? Empiezo con una superficie, le llamé sigma 1, tengo otra superficie que llamo sigma 2, voy a construir una nueva como sigue. A sigma 1 le quito el interior de un disco, a sigma 2 le quito el interior de otro disco. Pues me queda, la frontera del disco es un círculo, la frontera del disco es un círculo, o circunferencia, no sé qué es lo correcto, y puedo definir un homeomorfismo entre el círculo frontera y el círculo frontera, y quiero pegarlos a través de eso. Y quizás se ilustra mejor con el dibujo que tengo aquí. Tengo un toro, le quito un disco, tengo otro toro, le quito un disco, y estoy identificando esto con esto y obtengo una nueva superficie que le llaman la superficie orientable de género 2, o el salvavidas de dos hoyos, si quieren, para esta charla. Y bueno, esto se puede hacer con polígonos también. Noten que este de aquí es un cuadrado con los lados identificados de esta manera, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Este se identifica con este, obtengo el cilindro y después cierran esto para obtener el toro. Acá tengo el otro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitando un disco, lo voy a quitar de manera estratégica en esta esquina. Lo hago en los dos lados y voy a abrir mi polígono y pegar este lado con este lado, que es lo que estoy haciendo aquí. Y obtengo un octágono, donde tengo ya ahí un patrón de pegado muy específico que me dice cómo recuperar esta superficie. Finalmente tengo aquí un polígono con patrones de pegado que me recuperan una nueva superficie, que es la que tengo allá arriba. O bien puedo pegar un toro con un plano proyectivo, hago la misma operación, quito un disco, los pego. Ahora, aquí hay muchas cosas que no les estoy diciendo y que también tienen que verificar. Tienen que verificar que esto está bien definido hasta por homeomorfismo. Acuérdense que el criterio que nos interesa es homeomorfismo. Entonces, mientras caiga en la misma clase de equivalencia, estoy bien. Hasta por homeomorfismo, no importa qué disco tomen, no importa con qué homeomorfismo peguen los dos, lo que van a obtener siempre va a ser homeomorfo. Entonces, pues son de las cuestiones que hay que verificar, y hay que verificar que esto efectivamente es una superficie. Es decir, ¿cuál es la topología que le pongo aquí? Pues la topología cociente del pegado que estoy haciendo. Tengo que ver que localmente sigo siendo homeomorfo R2, que sigo siendo conexo, que sigo siendo Hausdorff, y que sigo teniendo una base numerable. Pero bueno, finalmente esto nos permite construir nuevas superficies a partir de la colección que ya teníamos. Y nos permite enunciar el siguiente teorema, que fíjense que es muy sorprendente. Noten que la definición de superficie era muy abstracta, y lo que el teorema nos dice es lo siguiente. Es el teorema de clasificación de superficies cerradas. Cerradas quiere decir que la superficie que estoy tomando es compacta y sin frontera. Y dice que toda superficie cerrada es homeomorfa a la esfera o a una suma conexa de toros con planos proyectivos. Es decir, que las superficies que les describí son suficientes para entender todas las clases de equivalencia. O eres la esfera, o eres el toro, o un toro sumado con un toro, que es esta de aquí, o eres el proyectivo, o un proyectivo con un proyectivo, que pueden verificar que es la botella de Klein, o una suma conexa de tres proyectivos, o combinaciones de estos dos. Entonces, pues la pregunta, o bueno, más bien quisiera que observen el teorema. Aquí ya tengo una lista de clases de equivalencia, Y la pregunta es cómo demuestras algo como esto. Podemos hacer el mismo truco que las letras, por ejemplo. Bueno, si pueden dar homeomorfismos explícitos, ya sería muy bueno, pero a diferencia de las letras yo las tenía listadas, entonces sí podían tomar la letra A y compararla con la letra J. Aquí no tengo listadas las superficies, tengo una definición abstracta de la superficie. Y tengo que probar que todas son homeomorfas a una de esta lista. Entonces, para probar esto, hay muchas pruebas en la literatura, es una prueba que data del siglo XIX, yo les voy a presentar una que a mí me parece atractiva, pero todas se basan en lo mismo, que es este teorema de Rado, que toda superficie compacta es triangulable. No me voy a ir a la definición de triangulable, pero básicamente es que la puedo subdividir en triángulos. Aquí, por ejemplo, es homeomorfo a la esfera y me da una triangulación de ella. Estoy dividiendo la esfera en triángulos. Aquí, por ejemplo, estoy dando una triangulación del toro y lo hago mejor en su representación poligonal. Acuérdense que tienen que identificar este lado con este lado y este de aquí con el de acá. Este es una triangulación de la banda de medios. Entonces, este teorema, bueno, no vamos a probarlo aquí, ni voy a decir cómo se prueba, pero si no queremos creernos, podemos cambiar nuestros objetos que queremos clasificar y decir, quiero clasificar todas las superficies cerradas que sean triangulables. Resulta que todas lo son, pero si no queremos creernos el teorema, pues le ponemos ese adjetivo adicional. Todas las que sean triangulables. Y voy a usar un primer invariante de los que hablamos hace rato, que es la llamada característica de Euler, que probablemente ustedes ya lo han visto con grafos. En este caso, lo que vamos a hacer es dar una triangulación, voy a contar el número de vértices de la triangulación, menos el número de lados, más el número de triángulos. Y bueno, este numerito, lo sorprendente es que 1 no depende de la triangulación, eso hay que probarlo, y 2 es un invariante de homeomorfismo, es decir, si tienen dos superficies homeomorfas, el número que obtengan va a ser el mismo. Y esto, para probarlo, generalmente se utiliza homología, que me parece que ya en una de las pláticas de la mañana o de ayer les empezaron a hablar de ese invariante. Entonces, bueno, vamos a asumirlo como caja negra, ¿no? Y en particular, pues podemos usar las triangulaciones que tenemos ahí para calcular cuál es la característica de Euler de la esfera. Y este es un resultado que se le atribuye a Euler. Pues cuentan aquí cuántos vértices tienen, cuántos lados tienen, y a ver si no sume mal, y cuántos triángulos tienen, ¿no? Entonces, obtienen 2, por ejemplo, la característica del toro, pues pueden usar esta triangulación o pueden usar otra que les guste más, o bien la de la banda de medios y calcularla. Y aquí viene un resultado que voy a utilizar para la prueba, que es cuál es la característica de Euler de la suma conexa de dos superficies. ¿Cómo puedo obtener eso? Entonces, les esbozo la prueba, y a ver si despertamos. No sé si me pueden dar ideas. Pues acuérdense, ¿qué quiere decir esto? Tengo una superficie dada sigma 1 y le estoy quitando un disco y lo estoy pegando con la superficie sigma 2, quitándole el otro disco. Entonces, para calcular la característica de Euler necesito una triangulación. Entonces voy a empezar con sigma 1 y sigma 1 voy a decir que tiene B1 vértices. Tiene L1 lados y T1 triángulos, por ejemplo. Y tengo otra superficie, que en este caso es sigma 2, tiene B2 vértices, L2 lados y T2 triángulos. Y voy a usar estas dos superficies para construir una nueva superficie que es la suma conexa. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy quitando un disco, pero en realidad, nada más para fijar ideas, pensemos que esta es la superficie, está triangulada. Pues en realidad un disco es homeomorfo a un triángulo. Entonces le voy a quitar uno de estos y a la otra superficie también le voy a quitar un triángulo. Quién sabe qué tengo por acá, ¿no? Entonces le voy a quitar este de aquí. ¿Y qué hace la suma conexa? La suma conexa pega la frontera del triángulo con la frontera del triángulo. Y noten que acá sigo teniendo los triángulos que tenía acá, los vértices, la triangulación que tenía acá y acá tenía esta. Entonces, para la nueva superficie que construí, ¿cuántos vértices tengo? ¿Cuántos? ¿B1 más B2? ¿Y por qué le están quitando 3? Porque estoy contando doble, ¿no? Los que estoy contando ahí. ¿Cuántos nodos tengo? Igual, lo mismo. ¿Y cuántos triángulos tengo? ¿-1? ¿-2? ¿-5? ¿Cuántos? ¿Por qué 2? Pero acuérdense cómo se construyen. Acuérdense, le quito el disco, se lo quito completamente. Le quito el disco y pego la frontera. Ya no vuelvo a pegar ninguno de los triángulos. ¿Cuántos estoy quitando? 2. Entonces, ¿cuál es la característica de Euler de la superficie? A ver, pues es esto menos esto más esto. Entonces lo voy a poner aquí, ¿no? Ah, sí, sí, quedó. ¿Sí? ¿Sí me creen? Bueno, el 3 se va, ¿no? Y aquí noten que tengo B1 menos L1 más T1, pues es la característica de Euler de esta. B2 menos L2 más T2 es la característica de Euler de esta. Y el menos 2, ¿no? Me parece que está bien. Bueno, por lo menos ahí no hay error. Bueno, ¿y cómo voy? Yo no sé. Sí, creo que está bien. Entonces, otra cosa que voy a utilizar, y aquí me disculparán los de teoría de gráficas, yo nunca sé qué es correcto, si decir teoría de gráficas o de grafos. Creo que por la charla pasada era grafos, pero bueno, en esta charla gráfica y grafo significa lo mismo. Vamos a hacer esa convención momentánea. Entonces, noten que esta definición de característica de Euler pues es muy natural para una gráfica finita. ¿Por qué? Pues porque puedo contar el número de vértices menos el número de lados y eso me da un numerito que es la característica de Euler de la gráfica. Y bueno, ya habían mencionado en la plática pasada, una gráfica de este tipo es un árbol si no tiene ciclos. Entonces, una primera cosa que podemos hacer, y esto tiene que ver más con, finalmente, con teoría de gráficas, es traten de probar lo siguiente, que si tengo una gráfica conexa finita, conexa es que solamente es una pieza, finita quiere decir que tengo un número finito de vértices y de lados, y queremos probar que su característica de Euler está acotada por 1, es a lo más 1, y que si es 1 es porque es un árbol. Entonces, otra vez, si alguien quiere desconectarse, puede entretenerse tratando de probar esto, no es evidente, pero finalmente lo vamos a utilizar como un lema. Nosotros lo que nos interesa en realidad es qué pasa con las superficies, porque es la herramienta que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué pasa con las superficies? Supongamos que sigma es una superficie cerrada, acuérdense que quiere decir compacta y sin frontera. Lo que queremos ver es lo siguiente, que hay un resultado muy parecido al que teníamos anteriormente. Si se fijan, aquí tenemos una cota para la característica de Euler de las gráficas y una caracterización para la cota superior. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí la característica de Euler está acotada por 2. Si es 2 es porque la superficie que tengo es la esfera hasta por homeomorfismo. Y si no es 2, es decir, si es menor a 2, es porque existe una curva cerrada simple, es decir, un encaje del círculo en sigma, una curva como el círculo que no se autointersecta, que no me separa la superficie. Y cuando digo no me separa es que si ustedes cortaran a través de esa curva, la superficie sigue quedando en una pieza. Entonces vamos a esbozar esto. Finalmente es como el lema fundamental. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a suponer que la superficie tiene una triangulación. Escogemos una. Y escogemos un árbol maximal en la triangulación. No me voy a ir a los detalles de cómo se hace esto. Esto hay que probarlo, que se puede hacer, que existe. Pero ¿qué significa? Que este árbol tiene por vértices todos los vértices de la triangulación y que no tiene ciclos. Podemos definir lo que se llama la gráfica dual. Vagamente, ¿qué quiere decir eso? Que si esto, no sé, es parte de la triangulación y por aquí estaba el árbol, digamos que el árbol toma, pensé que era otro color, pero no lo es. Mi árbol toma este vértice y el de acá, digamos. Entonces, la gráfica dual, que va a ser, por cada triángulo va a haber un vértice, y por cada lado que no esté en el árbol lo va a conectar con el otro. Entonces aquí va a haber un vértice. Si este no estaba en el árbol, va a haber una arista. Si este no estaba en el árbol, va a haber una arista. ¿Sí? Entonces de esa manera se puede construir otra gráfica que hay que probar que es conexa. Le llamé gamma. Y pues podemos contar cuál es la característica de Euler de la superficie. Pues acuérdense, ¿qué es? La característica de Euler de la superficie es vértices menos lados más triángulos, ¿no? Los vértices corresponden a todos los que ya estoy contando cuando saco la característica de Euler del árbol. ¿Por qué? Porque el árbol maximal tiene todos los vértices. Entonces aquí están los vértices, ya los estoy contando en la característica de Euler del árbol. ¿Qué más estoy contando aquí? Pues estoy quitando un cierto número de lados, que son los lados del árbol, ¿cierto? Ahora, cuando estoy sacando la característica de Euler de la gráfica dual que estoy haciendo, pues todos los triángulos corresponden a los vértices de esta, porque por cada triángulo tengo un vértice de la gráfica dual, y todos los lados que no estaban, aquí los estoy contando. Entonces aquí estoy quitándole los lados de la gráfica dual. Si sumo estas dos cantidades que obtengo, pues obtengo los vértices del árbol, eran los mismos que los vértices de la triangulación, los lados del árbol que estaban en el árbol más los lados de la gráfica dual, suman todos los lados de la triangulación, y los vértices de la gráfica dual me dan todos los triángulos, porque por cada triángulo tengo un vértice. Entonces noten que estoy viendo ahora a la característica de Euler de la superficie como la suma de la característica de Euler de dos gráficas. Y por el teorema anterior, el lema anterior, esto nunca es mayor, siempre está acotado por 1, y esto también, entonces todo siempre está acotado por 2. Ya tenemos el primer resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando esto es 2? Pues esto siempre es 1 porque es un árbol. Entonces forzosamente la característica de Euler de la gráfica dual es 1, entonces forzosamente esto es un árbol. Y aquí nada más para ilustrar. Aquí, bueno, aquí ya sé que es una esfera, ¿no? Pero noten que si esta es la triangulación, este es un árbol maximal. Aquí estoy ilustrando la gráfica dual. Y noten que lo que uno puede hacer es, tómense un entorno abierto que contenga este árbol, ensánchenlo. Le llamé así ensanchado, no es la manera correcta de decirlo, pero lo podemos visualizar como esto. Y finalmente esto es homeomorfo a un disco. Si ensanchan un árbol, es homeomorfo a un disco. Y si ensanchan el otro también, y pueden ensancharlos hasta que se peguen uno con otro, y finalmente lo que estoy viendo es cómo estoy pegando dos discos por sus fronteras y obteniendo algo que es homeomorfo a la esfera. Entonces, sin irme a los detalles, este es básicamente el argumento que se usa para probar que si mi característica de Euler es 2, entonces tengo que ser una esfera. El otro caso es qué pasa si la característica de Euler es menor a 2. O sea, acuérdense, este es 1, y entonces esta es menor que 1 necesariamente, es decir, este no puede ser un árbol. Es decir, este tiene ciclos. Entonces aquí otra vez ilustro, este es un toro, aquí está este lado identificado con este lado, el superior con el inferior. Este es un árbol maximal, no queda muy claro cuál triangulación, pero... Y aquí en negro un poco más fuerte está la gráfica dual. Y bueno, a lo mejor alcanzan a notar, pero este punto de aquí, viene aquí, viene aquí, se sigue, se sigue, se sigue, y se conecta con este, y finalmente esto es un ciclo, porque acuérdense que este está identificado con esta. O acá hay otro ciclo, fíjense, este va por aquí, hasta este lado, que viene a identificarse con este otra vez. Entonces en este caso ahí hay dos ciclos explícitos, y hay que probar que esos no separan a la superficie en dos. Y esto corresponde a, voy a borrar esto, tener en el toro algo como esto, ¿no? Esta es una curva cerrada simple que le estoy llamando, que es uno de estos ciclos de la triangulación, que si lo cortan, la superficie sigue estando en una pieza, sigue siendo conexa. Entonces esto es lo que llamo una curva que no separa. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? para probar el teorema de clasificación. Y bueno, aquí un comentario, yo pongo que es una prueba, y aquí me agradé, no sé, de este señor Zeeman, porque es la referencia más vieja que encontré al respecto. Al final les incluyo la referencia, yo creo que es un artículo muy accesible, de hecho él dice que incluso para alumnos de bachillerato, que no han tenido una formación en matemáticas rigurosa, y bueno, él platica más las ideas, pero todo esto se puede hacer riguroso. Pero hay otras referencias más actuales, por ejemplo, está el libro de Armstrong de Topology, donde él básicamente reproduce esta prueba. Entonces, bueno, no sé a quién se deba realmente, pero yo se la atribuyo a él porque es el primero que encuentro en la literatura. Y fíjense, la idea de la prueba es la siguiente. Vamos a hacer una prueba por inducción en la característica de Euler. ¿Se acuerdan? En mi n para la inducción va a ser la característica de Euler de la superficie. Y no perdamos de vista qué queremos probar. Queremos probar que toda superficie cerrada, es decir, compacta y sin frontera, es homeomorfa o a la esfera o a una suma conexa de torres con planos proyectivos. Entonces, la base de inducción, ¿qué es? Pues acuérdense que la característica de Euler está acotada por 2. Entonces, mi base de inducción es, ¿qué pasa cuando la característica de Euler es 2? Lo que acabamos de esbozar y de ver es que si es 2 es porque mi superficie es la esfera. Entonces, esta es la base de inducción y nos da el primer caso. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de inducción? Vamos a suponer que tengo una superficie cerrada con característica de Euler menor a 2. Y lo que estamos suponiendo es que si tengo otra superficie que tiene característica de Euler mayor, entonces esa otra superficie es suma conexa de torres y planos proyectivos. Esa es la hipótesis de inducción. Entonces, de alguna manera quiero usar esta información para probar que la superficie con la que empecé también tiene esta propiedad. Entonces, empiezo con sigma, con característica de Euler menor a 2. Por el lema anterior, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es como el toro, que tiene una curva cerrada simple, que si la corto, no me separa la superficie. Entonces, aquí lo tengo por el lema parte B. Existe una curva que le llamé gamma, cerrada simple en sigma, uno de estos ciclos, tal que si a sigma le quito esa curva, sigo obteniendo una cosa conexa, una superficie conexa. Entonces, otra vez, aquí estoy siendo vaga, pero bueno, vamos a ensanchar a esa curva y tenemos dos posibilidades. Es obtener lo que se llama una vecindad tubular de esta curva. O bien, si ensanchamos esto, o bien obtenemos, en este caso, por ejemplo, para fijar ideas, si ensanchamos esto, obtenemos el interior de un cilindro, que es el caso A, o bien podría ser que obtuviéramos el interior de una banda de Möbius, que esto cuando regresara torciera de algún modo el pegado de lo que estamos ensanchando. Entonces hay que ver los dos casos. Vamos a ver el caso A con cuidado. Supongamos que es el interior de un cilindro, y aquí estoy nada más ilustrando esto para fijar las ideas, pero acuérdense, la superficie es abstracta, es la definición de superficie. Aquí está la curva cerrada simple que no separa, aquí lo estoy ensanchando y obteniendo una n. Y aquí la clave es la siguiente, fíjense, ¿qué sucede si a esta superficie le corto, agarro unas tijeras y le corto este cilindro? Pues obtengo algo como antes, que tiene ahora dos componentes frontera, y voy a taparlas con discos para obtener una nueva superficie conexa, cerrada, que no tenga frontera. Y noten que, bueno, ¿cómo puedo regresarme? Pues le puedo pegar, quitar estos dos discos y pegarle el cilindro que le quité, ¿no? Que es equivalente a hacer una suma conexa con un toro. Esto, digamos que hay que ver la imagen un rato hasta convencernos de ello. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué haces en la suma conexa? Pues a esto le quitas un disco, aquí le quitas un disco y lo pegas, ¿no? Y esto es equivalente a si le pego una asa. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Hay que notar que mi superficie original, en este caso, es lo mismo que una nueva superficie que construí como quitando el cilindro y tapando, es la que llamé sigma sub gamma, y haciendo suma conexa con el toro, que básicamente es como volver a pegarle la banda que le quité. Entonces, lo clave aquí es que la superficie con la que empezamos es esta suma conexa, y que lo que tenemos de este lado es una superficie conexa. ¿Por qué? Porque la gama que tomamos no separa la superficie, es decir, esto me queda como una sola pieza. Y noten, vamos a usar ahora el resultado que demostramos hace rato. ¿Qué saben de la característica de Euler de una suma conexa? Pues la característica de Euler de esto, acuérdense, es la característica de Euler del primero, más la característica de Euler del segundo, menos 2, que eran los dos triángulos que quitábamos. Entonces aquí lo estoy escribiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto ya lo habíamos calculado, es 0, la característica de Euler del todo. Es decir, la característica de Euler de sigma es la de esta nueva superficie, menos 2. ¿Y qué quiere decir? Pues que esto no sé cuánto es, pero lo que sí sé es que es mayor que esta de acá. Entonces puedo aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, acuérdense, la hipótesis de inducción decía que si la característica de Euler de la superficie, en este caso era gamma, es mayor a la característica de Euler de la superficie con la que estoy, la que quiero estudiar, entonces la superficie que estoy tratando por hipótesis de inducción, y esta tiene que ser conexa para ser superficie, es suma conexa de toros y proyectivos. Y esta es la hipótesis de inducción en acción. Entonces lo que estamos viendo es que mi superficie original es la suma conexa de un toro, el que tengo aquí, con esta superficie que por hipótesis de inducción es suma conexa de toros y planos proyectivos. Es decir, mi nueva superficie tiene la forma que el teorema dice. Y ya he probado la hipótesis de inducción. Y falta el otro caso, y el otro caso se va a reducir, va a ser un argumento similar, pero lo que van a obtener es una suma de un plano proyectivo, en lugar del toro aquí van a obtener el plano proyectivo, y va a ser suma conexa de toros y planos proyectivos. Entonces, finalmente la prueba está ahí, faltan llenar detalles que no expliqué, pero finalmente la podemos ver y es un argumento de inducción, los que probablemente todos ustedes estén ya acostumbrados. Y bueno, no hablé de otro invariante, les había hablado de estos invariantes que se preservan bajo homeomorfismo. Este otro invariante que se estudia en caso de superficies es orientabilidad, y en este contexto podemos decir que una superficie que no contiene una banda de Möbius es orientable. Este es el caso de la esfera o del toro, o que sí, cuando el caso de que sí contiene, es lo que se llama una superficie no orientable. Entonces la banda de Möbius es el ejemplo de superficie no orientable, porque si le dan la vuelta regresan con la orientación opuesta, no hay una orientación consistente que le puedan poner a toda. Y bueno, por ejemplo, si tienen la representación poligonal de las superficies de interés, pues se pueden poner a jugar y buscar las bandas de Möbius ahí escondidas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí no hay bandas de Möbius, pero aquí sí. Cuando identifican este con este, esta es una banda de Möbius escondida. Si se fijan, se están identificando estos lados de manera opuesta. Y por ejemplo, aquí también hay una banda de Möbius, ¿no? Entonces es otro invariante poder distinguir si una superficie es orientable o no es orientable. Y ¿por qué lo menciono? Porque se puede refinar la manera en que enunciamos el teorema. El teorema se puede escribir como sigue. Si sigma es una superficie cerrada, es decir, compacta y sin frontera, entonces sigma es homeomorfa a una y solo una de las siguientes superficies. La esfera, que era cuando la característica de Euler es 2. Una suma conexa de G toros, si la superficie es orientable, donde G se puede calcular de la característica de Euler. O una suma conexa de H planos proyectivos, cuando la superficie no es orientable, donde H también se puede calcular a partir de la característica de Euler. Entonces, esto de aquí da una respuesta del tipo que me gustaba, es decir, estoy dando un representante de cada clase de equivalencia, de todas las superficies posibles, de superficies cerradas posibles, y además les estoy dando un par de invariantes que las caracterizan, los dos invariantes que necesitan conocer. Para dar a una superficie, ustedes pueden decirme en qué clase de equivalencia K es, calcúlenle su característica de Euler, tomen la superficie que quieran, escojan una triangulación, calculen su característica de Euler, les da un número. Determinen si es orientable o no es orientable. Si es orientable, usen este número para determinar la G y ya saben cuál de estas es. Va a ser un salvavidas con G hoyos. Si la superficie es no orientable, usen la característica de Euler para determinar el H y saben que es una suma conexa de H planos proyectivos. Entonces, esto es como de los teoremas de matemáticas donde la respuesta a clasificación se da completamente. Y bueno, otro invariante que pueden estudiarle es un grupo fundamental que también nos enfatiza que los representantes realmente definen clases distintas. Pero bueno, no voy a hablar del grupo fundamental, me parece que en algunas de las charlas ya se los han mencionado. Y bueno, finalmente, pues a las superficies, los invariantes que han estado estudiando se los pueden estudiar también. Pero bueno, aquí para este teorema los que nos importan es la característica de Euler y la orientabilidad. Y bueno, nada más quería terminar con algunas preguntas relacionadas. Uno puede generalizar esto a superficies compactas con frontera, y también hay un teorema completo de clasificación, o en general clasificación de superficies, incluyendo las no compactas. Hay que tener más información, se vuelve más sofisticado el enunciado del teorema, pero la prueba finalmente está basada en la prueba de este teorema, o sea, necesitan saber este para poder probar el siguiente. O quizá incluso una pregunta más básica, lo que llamamos superficies se llama dos variedades también, porque localmente soy como R2. Pues pueden poner la misma pregunta para no variedades, es decir, que localmente me vea como un intervalo abierto, algo de dimensión 1. Y pueden preguntarse cómo se clasifican las uno variedades. Y eso es en realidad una pregunta más básica, ¿no? ¿Cómo se clasifican las cosas que localmente, los espacios topológicos que localmente son como un intervalo abierto? Y bueno, esto es un poco mucho de lo que se hace en topología algebraica, está motivado por preguntas fundamentales como clasificación de variedades en general, y en particular entender los grupos de homeomorfismos de una variedad. Por ejemplo, ya es bastante interesante entender los grupos de homeomorfismos de una superficie, y está relacionado con lo que se llama el mapping class group. Y bueno, uno puede, otra vez, tienes que tener claro qué quieres clasificar. Entonces aquí estoy cambiando los objetos que quiero clasificar, el criterio sigue siendo el mismo, pero también puedo cambiar el criterio. Entonces puedo ponerles más estructuras a las superficies, por ejemplo, estructura geométrica o estructura compleja. Si localmente soy como R2, localmente soy como el plano complejo, le puedo poner una estructura holomorfa y clasificar hasta por biolomorfismo, y entonces la pregunta se vuelve más interesante. Quiero clasificar cuántas estructuras complejas le puedo dar a una superficie de género tal, a una superficie con una topología fija, y esto lleva al estudio de espacios modulares, por ejemplo. Entonces, básicamente esto era lo que les quería platicar hoy. Quería dejarlos con una lista de referencias que creo que son muy interesantes para una primera lectura y aproximación a este tema. Toda esta plática que les di de las letras lo hace con mucho cuidado Rafael López, es un artículo de la miscelánea que está gratuito en línea, o sea, búsquenlo y les va a platicar con más cuidado. Y creo que le copié el dibujo donde está el error, entonces probablemente él lo tiene mal, no, es que no lo verifiqué. Y bueno, la prueba que les estoy platicando viene platicada en este artículo de Zeeman, que es de los 60s, y es muy accesible, muy recomendable si les llamó la atención el tema. Si quieren más detalles, pues básicamente todo el libro de Armstrong trata con esto y introduce homología simplicial y otras cosas de topología algebraica. También está este artículo de la American Mathematical Monthly, donde creo que la prueba no es exactamente la misma, pero es muy parecida. Y este artículo también me gusta bastante. Es el problema de clasificar uno variedades, que les digo que es más básico finalmente. Y si nada más han llevado topología de conjuntos, quizás sea un primer ejercicio que hacer antes de ver la topología, la clasificación de superficies. Y viene en un formato como un examen. O sea, finalmente él les va platicando y les va dejando los ejercicios, y pues a ustedes les toca probarlo, ¿no? Creo que es muy pedagógico, como para dar el brinco de un curso básico de topología de conjuntos al curso de topología algebraica. Es un primer teorema de clasificación, el de unovariedades. Y bueno, ya si les interesa ver más sobre la historia y otro tipo de pruebas, está esta referencia clásica de clasificación de superficies compactas. Y bueno, finalmente es una muestra, ¿no? Hay muchas más referencias disponibles. Y bueno, esto era lo que les quería yo platicar. ¿Alguna pregunta para Rita? Sí. Cuando estaba hablando sobre sumas conexas, bueno, al principio cuando hablamos sobre el pegado con la topología cociente, ahí tenemos una gran importancia en el sentido del pegado, entonces nos puede quedar un cilindro, la banda de Morris, ¿no? Sí. Cuando hablamos sobre sumas conexas, en ese caso también tenemos alguna influencia por el sentido en el que pegamos las superficies, o es independiente del sentido. Digamos que para ser más formal, el pegado tienes que escogerte un homeomorfismo, acuérdate, o sea, el disco que le quitas acá tiene frontera a un círculo, ¿no? El disco que le quitas acá tiene frontera a un círculo. Lo que tienes que hacer es suficiente con que escojas un homeomorfismo de este círculo en este círculo. El que te escojas es suficiente y te define una bien buena superficie hasta por homeomorfismo. O sea, hay varios homeomorfismos que puedes escoger, el que escojas no te va a cambiar la clase de equivalencia. Okay. Sí, pero eso hay que probarlo, por ejemplo. Sí. En la clasificación de las variedades, ¿entre ellas lo que son nudos o simplemente líneas o discrepancias? Aquí, finalmente, esta cuestión no la mencioné, pero otra vez, tienes que tener muy claro qué quieres clasificar. Y si se fijan en la definición de superficie y la de una variedad, en este caso, no estamos pensando en dónde viven las superficies. O sea, el nudo tiene sentido cuando estás pensando en cómo vive el círculo en R3. Se anuda porque vive en R3 y en R3 tienes espacio. Aquí estamos pensando en las superficies como entes abstractos o en las unovariedades como entes abstractos. No nos interesa dónde viven, no nos interesa dónde están encajados. Entonces, esa es otra pregunta. Es dada una superficie, de cuántas maneras la puedo encajar, o por ejemplo el círculo. Eso es finalmente lo que hace la teoría de nudos, estudiar todos los encajes posibles del círculo, por ejemplo. En el caso de unovariedades, la clasificación corresponde a... Tienes círculos, tienes intervalos cerrados, tienes semi-intervalos, y tienes intervalos abiertos, me parece. Esa es la clasificación completa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, está bien. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Rado. Yo tengo duda, bueno, curiosidad por saber los criterios, cómo comentarlo, en ejemplos y contraejemplos. Vamos, hay que tener una idea clara, partimos de algo sencillo, pero cuando ponemos ejemplos que pueden ser un poco más complejos y no solamente contracomplejos, ¿se sigue o seguiría más o menos el mismo patrón, o iría de lo menos a más, o cómo consideraría eso? ¿También aplicaría los teoremas? A ver, creo que no entiendo tu pregunta. O sea, finalmente aquí les estoy dando una definición que, si se fijan, es un espacio topológico Hausdorff conexo con una base de segundo numerable, que localmente se ve así, así, así. Es una definición abstracta, finalmente. No les estoy diciendo cómo se ve, no está viviendo en... O sea, las que estamos visualizando aquí, como para agarrar un poco de intuición, las podemos ver. Y las podemos construir con polígonos. Pero finalmente la definición es mucho más general que eso. Y lo sorprendente de un teorema como este es que me dice, finalmente, los que tú estabas pensando son suficientes. Porque todos se pueden construir con estos, hasta por homeomorfismo. Entonces, la recomendación que yo daba sobre ejemplos y contraejemplos, yo creo que es algo general, que siempre que tengan una definición, busquen ejemplos accesibles. Tampoco se trata de que busques un ejemplo que no entiendes, ¿no? Quieres un ejemplo que te dé más intuición sobre la definición, pero también tienes que buscar ejemplos que no satisfagan la definición. Y yo te busqué aquí unos sencillos para que veas claro qué tipo de cosas no quieres que permitir que pase, por ejemplo. Entonces, no sé si contesto tu pregunta o, bueno, pero por ahí iba, el comentario iba en esa dirección. Gracias. Sí. Perdón. Mencionaste que el teorema de clasificación de superficies originalmente es del siglo XIX, tiene ya muchos años. Ajá. Una pregunta muy natural es, ¿qué sucede para 3 variedades? Sí, aquí es donde voy a reprobar, ¿no? Pero si no, a lo mejor Jico me puede ayudar. Sí, no, que es muy complicado, ¿no? Bueno, mi entender al respecto, no sé gran cosa y debería saber, es que es muy complicado y que finalmente, por ejemplo, una pregunta básica es esta de la conjetura de Poincaré, ¿no? Que llevó todo el siglo pasado básicamente en demostrarse, que tiene que ver con la esfera nada más, la esfera de dimensión 3. Entonces, finalmente cambias de dimensión, la pregunta se vuelve más complicada, tienes que buscar otras relaciones de equivalencia, otros criterios. O sea, en matemáticas hacemos mucho esto. Tienes el criterio que más ambicionas, lo pones, intentas, no puedes, cambias el criterio y tratas de hacer algo más fácil, ¿no? Y bueno, la esperanza es que que en algún momento puedas resolver la pregunta más complicada, pero cuando la pregunta es muy complicada, pues cambias la relación de equivalencia y por eso quise enfatizar eso al principio. Siempre es importante que sepas cuál es el criterio que vas a usar para clasificar. Entonces, y bueno, está también la cuestión de qué geometrías le puedes poner a las n-variedades, ¿no? Y clasificar esas geometrías. Entonces, no contesté bien tu pregunta, pero bueno, busquen conjetura de Poincaré y esa es una respuesta parcial a la pregunta. Hay un artículo de John Milnor en el Nautilus's donde se dice como clasificante de variedades, módulo de la contextura de Poincaré. Y ahí salen estas familias de geometrías interesantes. No, mira, muy bien. Buscan a Milnor entonces. Bueno, pues si no hay una pregunta, agradecemos a Rita de nuevo. Y bueno, antes de que se vayan, yo quería aprovechar un comercial rápido, discreto, no tan discreto. Bueno, nada más es, y le puse comercial, ¿verdad? Nada más para que los invito, tenemos un grupo nuevo en Oaxaca, entonces los invitaba a que vayan, visiten nuestra página, se enteren de quién estamos ahí. Si van si tienen una vuelta por Oaxaca, pasen y nos visitan. Estamos justo enfrente de la catedral, en el parque, en el Zócalo, donde está la catedral de Oaxaca. Es misterioso, ¿no? Porque hay una serie de ambulantes enfrente de nuestra entrada, ¿no? Entonces es difícil encontrar la puerta, pero es literalmente párense enfrente de la catedral, caminen, sorteen los obstáculos y llegarán al... no, no son los arcos, es ponte en la entrada de catedral, camina derecho, llegas a... hay una serie de ambulantes que nunca se mueven. Atrás de eso estamos. Okay. Y de hecho, si te paras antes de los ambulantes, sí alcanzas a ver que dice UNAM, ¿no? Pero, bueno, hace como un mes se quitaron los ambulantes porque iban a quitar un árbol y yo tomé unas fotos, ¿no? Porque yo digo, nunca veo la fachada de mi edificio. Pero bueno, ahí estamos, somos un grupo como de 15 personas, de diferentes áreas, y bueno, si tienen interés, visítenos. Y bueno, en particular, yo estoy organizando con gente del Centro de Ciencias Matemáticas, un taller de geometría y topología en Oaxaca que se lleva varios años organizando, creo que por ahí hay algunos participantes. Este año va a ser del 11 al 13 de octubre, todavía no tenemos información muy concreta, pero básicamente son minicursos y charlas, son 3 días de minicursos y charlas, pero sí está dirigido a estudiantes que ya vayan con una orientación a geometría y topología. Entonces, sea que estén haciendo una tesis de licenciatura ya en esa orientación o que estén estudiando la maestría más en esa orientación. Entonces, hay algunas becas, si a alguno de ustedes les interesa, ya para mediados de agosto tendré más información y los puedo canalizar con la gente que autoriza las becas, que no soy yo. Pero, y bueno, ya nada más les dejé aquí mi correo por cualquier duda que tengan y porque por ahí tengo una beca de licenciatura que se me está caducando y que si no uso... se irá al olvido, entonces creo que aquí finalmente hay gente que podría estar interesada. ¿En qué tema? Pues vamos, yo hago temas parecidos a esto, pero platicamos, o sea, digo, hay mucho que hacer. Si te interesa, escríbeme y platicamos, o incluso podemos platicar un ratito ahorita. Y bueno, ya era el comercial, me vi muy mal, ¿verdad? Pero bueno, ya. Muchas gracias.